Pero en un momentito más estamos. Ahora sí, muy buenos días. Buenos días. Laurita, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Días. Muy bien, ya empezando la semana. Sí, pues a todo lo que da, ¿no? Arrancamos con toda la intensidad. Ya nos cambiaron el módem. Perfecto. Eso nos va a dar pues mayor estabilidad. Claro, mayor claridad con todos. Ahorita esta Dani está poniéndonos el FaceTime, de tal manera que estemos parejos. Hoy tenemos ahora sí nuestra entrevista con Eva Cecilia Solís. Oh, ya la extrañábamos, ¿no? A Xochocotla, claro. Que por angas o por mangas hace ratito no hicimos nos habíamos visto. Una prueba. Uh-huh. Y sí, estamos estables en su señal. Vamos a hablar de dos actividades que tiene y la tercera que es sí, la nuestra. Que ya nos porque va a tocar estamos 20, en la. ¿No? Sí, no, es luna llena en Xochocotla. Luna llena en Xochocotla. Así es, excelente. Me parece que es 13 y 14 de agosto. Es correcto. Pero yo te doy los datos en un momentito más. Okay. También quédense con nosotros aquí en el estudio, está sí. Reinhard Senkowski. Vamos a hablar de metabolismo cultural. Wow. ¿Cómo podemos transformar a nuestra maravillosa sociedad ¿cómo? A partir del individuo? Okay. Y de cómo la repercusión de las transformaciones se van encadenando en una resonancia de conciencia. Okay. Él está con toda una tarea hace muchos años sí. y pues es un privilegio que esté con nosotros hoy este lunes. Qué excelente tema. Y hoy, también nos uh-huh. vamos a seguir con él a partir uh-huh. de hoy con pequeños bloques, okay. pero él está primero en el estudio para ¿sí? presentarnos su sección. Muy bien. Y luego ya que se quede como consultor de Planeta claro. 2013. También agradezco a las atenciones de Yoga Sukhmani, Sukhmani Yoga, que está al sur de la ciudad, ajá. por esta certificación internacional que le dieron a 21 alumnos uh-huh. para tener la certificación internacional de maestros de Kundalini Yoga. Oye, sí, estuvo excelente. Por ahí estuvo sí. Marían Sandoval, que también sí. se recibió linda, como maestra. Les vamos a pasar qué fotos lindo. Más al ratito. Así que tenemos sí. mucha información. Claro. No se vayan. Y comenzamos, abrimos ahora sí hasta la casa de la medicina ancestral con Eva Cecilia. Eva, pues parece que tenemos todo estable, ya se quitó la brujería, ¿eh? Ay, por fin, cuántos lunes, ¿no? Aquí, oye. Pero bueno, aquí estamos. Ahora sí barrimos sí. todos los pasillos, los caminos, para que tengamos qué bueno. la señal. Ya te vemos muy nuevo. Clarito, te escuchas muy bien. Sí, Eva. Y bienvenida, bueno, tuvimos como 3 semanas fuera de la continuidad, aunque hemos estado repartiendo tus actividades. ¿Sí? Cuéntanos de estas dos maravillosas actividades que tienes ahí y de qué se trata, por favor. Bueno, tenemos 3, de hecho, mucho que compartir ahora en agosto. La primera es 6 y 7 de agosto, la senda del Nahual. Sí. Este es el primer módulo de 5. Sí. De la primera fase, sí. de un conocimiento muy estructurado, con muchas prácticas, vamos a decir que el propósito es el autoconocimiento, pero con base en las herramientas técnicas heredadas pues, de nuestros ancestros. Sí. Y entretejo con Gustavo Baños, él es un ensoñador sí. y un maestro, vamos, que se ha formado estudiando los códices. Y de alguna manera, pues hay todo un equipo que participa porque aprendemos la danza, el náhuatl, trabajamos con nuestro propio tonalámate para poder obtener, ¿no? Nuestra propia información de cómo pues, nos cobija el cosmos o las energías del cosmos al nacer. Trabajamos en el patol y hacemos nuestras coyoleras, o sea, es como la primera parte de integrar al grupo, sí mucho autoconocimiento, hay mucho trabajo interno, porque las reuniones son bimestrales, pero cada vez nos llevamos mucho, mucho trabajo interno, y sobre todo también de integración de grupo. Queremos formar un grupo fuerte, grande, que quiera, pues de aquí al 2016, la verdad, hay que trabajar mucho de aquí hasta allá, ¿cómo ves? Maravilloso, puesto que este trabajo de entretejer la disciplina es el camino de entretejer nuestra transformación, porque no van separados. Quien crea que ponerse plumas, danzar muy bien y realizar un ritual completo de principio a fin, pero sin trabajar la tierra, no. sin conocer el maíz, claro. sin involucrarse en la responsabilidad social, que es lo que nos va a platicar Reinhard Senkowski, pues estamos fritos porque claro. solamente hacemos un show.
y de lo que se trata no es la parte psicocorporal solamente. Sí, como de protagonismo, así ¿no? Así es, sino la también real. La filosofía y la parte práctica del cerebro. Y la interna principalmente también. Así es, yo creo que hay mucha expectativa, ¿no? Ay, Nahual, ¿no? Yo quiero ser un Nahual. Bueno, pues para llegar a ser Nahuales nos falta un buen. Así que, pues hay que comenzar por el principio, hay que comenzar por el principio. Sí, el eje es el recuperar esta memoria ancestral, este sentir, vivir la grandeza de la cultura que nos heredaron para poder ser unos dignos representantes de ellas. Vemos arqueoastronomía, vemos filosofía, o sea, todas las bases fundamentales para poder adentrarnos en nuestra cultura de una manera seria, disciplinada y bueno, con mucho, mucho trabajo. Interno y externo también. Oye, Eva, pues nosotros estuvimos adrede de lo mismo allá en Oaxaca. Nombre. Previo a los preliminares de la Guelaguetza y entregamos el fuego de Cali Mexico a las hermosas personas que han venido haciendo el llamado del caracol y Tayari, que es un pues baluarte de nuestra tradición y su comprensión, que es Armando. Así que desde hace un año les habíamos invitado a formar parte de nuestra red, nos han dicho que sí, y pues Rose Sandoval, la que custodia el fuego de Cali Mexico, en ceremonia lo hemos entregado, firmaron el acuerdo, así que todo lo que se queda asignado pues se fortalece, y pues ya estamos iniciando esta semana con reuniones para llevar expertos y expertas a Oaxaca, así que hay que hacer agenda contigo también, para ver qué rueda de medicina les llevas allá a Oaxaca. Ya está todo establecido allá, Eva Cecilia, te lo digo con cariño, porque pues tú eres parte de Cali Mexico también. Ajo, muchas gracias. Sí, yo de hecho hablé con los hermanos del llamado del caracol, y bueno, teníamos casualmente la muestra de comida que cura allá, pero bueno, pues se pospuso y ya no me fue posible estar, pero bueno, cada vez me alegra tanto como se hermana la red cada vez. Yo decía hace mucho tiempo, ¿será que de verdad nos vayamos a reconocer? Claro, y ahora estoy plenamente convencida de que sí, sea que hayamos caminado. Al final, estar en la red implica no solamente Cali Mexico, sino 2013, Casa de la Medicina Ancestral, el Consejo de Redes, que es Casa, y también este movimiento de derecho de Madre Tierra y el Consejo, Comisión Nacional de Paz. Entonces son todas las organizaciones que ya van a tener ahí una presencia en Oaxaca para ir hilando. Y ahora que nos estamos encontrando con la red de Trueque, pues mucho mejor, porque ya es una alternativa social de la moneda, algo que nos encanta, que es el Tumim, y pues ya va a haber una reunión regional para encontrar cómo con un dinero alternativo, que es una intención de intercambio, podemos dejar de usar el famoso dinero de papel, que realmente no vale pues muy poco. En realidad no vale. En realidad no vale, es la intención. Entonces mejor demos otras intenciones a otros documentos entre nosotros que sí pueden tener intercambios. ¿Qué te parece, Eva? Me parece que ya es el tiempo, ya es el momento, ya ves que nosotros aquí desde hace mucho tiempo tenemos instrumentado el trueque y el tequio, no con el tumín, por supuesto lo vamos a incorporar. Así es, pues ya alinearemos una reunión en Morelos muy pronto con Marco Turra y toda la banda entusiasta que está haciendo lo que yo le decía el fin de semana, alquimia social. Ah, la alquimia social. Vámonos a, bueno, Reinhard le dice de una manera más tranquila, metabolismo cultural, creo que también. Oye, Reinhard, muy buenos días. No los veo yo en mi computadora. No te pero bueno, muy buenos días. Él estará al aire en un momentito más y ya tendrás oportunidad de saludarlo. Bueno, vámonos con la actividad siguiente, Eva, ¿de qué se trata? Sí, mira, la siguiente actividad es nada más ni nada menos que nuestra ceremonia. De luna llena 13 y 14, y bueno, hay un programa muy vasto, desde constelaciones familiares, las sanaciones que haces tú, tu conferencia de Quetzalcóatl, habrá temazcal, haremos trabajo alrededor del fuego, sanaciones, y bueno, es realmente, pues a mí me gusta mucho compartir contigo la sanación, así que hay también una caminata, y bueno, ¿qué les puedo decir? Simplemente el espectáculo de las luciérnagas después de la lluvia ya vale la pena. ¿En serio? Y aunque nos mojemos. ¿Cómo? Ya nada más con el espectáculo de las luciérnagas está pagado, ¿no?
Así es, pero bueno, también está lloviendo fuerte para que se prevengan y vengan con alguna cosa que tape, pero bueno, siempre muy contentos, muy verdes para poderlos recibir, todo está pleno de verdura, así que estamos muy contentos en que vengan y pues que aprovechen esta oportunidad, porque los precios que se manejan acá en todos los eventos de Planeta 2013 hay que aprovecharlos. Claro. La red de Cali Mexico desde hace años trabaja en este sentido de que los que forman parte de la red sean los que reciben ese beneficio, y eso quiero agradecértelo públicamente porque siempre nos has apoyado con un descuento especial para que todas las personas que vienen trabajando con nosotros desde hace pues ya algunos años pues sigan en la continuidad del entrenamiento. Yo me incluyo, y que de esa manera pues podamos ir accesando a tejer, como tú bien dices, este tejido de redes de transformación, Eva. Muchas gracias por ese signo. No, pues ya sabes que siempre son muy bienvenidos y bueno, que se alisten porque y que se apuren porque el cupo es limitado. Ya ampliamos a 33 los espacios para dormir, así que pues que se apuren porque se llena. Sí. Pues ahí estaremos, Evita, ahora sí ya. Ay, le pedimos a Dani si nos pone Dani la dirección electrónica de Eva Cecilia. Y antes de cerrar este bloque, Eva, si me puedes dar los datos de contacto, tanto el correo electrónico como la dirección electrónica de todo este trabajo tan extraordinario que ustedes realizan allá en Morelos. Sí, nuestra página es www.medicinaancestral.com, y que nos llamen, estamos en el 01-734-34-555-31, y el correo es info@medicinaancestral.com, así que ahí aquí podemos reservar y que se apunen porque se llena. Ya directamente, ¿verdad? Así es, nosotros en el Facebook ya llevamos la mitad de reservas, entonces ahora ya lo que le pedimos a las personas a partir de esta semana, que inicia agosto, que te depositen, que le confirmen a Rose Sandoval, que es Relaciones Públicas, y que realmente no se lo pierdan, porque bien dices, habrá temazcal. Oye, sí, temazcal, dijo que iba a haber danza en el... Danzas, ¿no? El fuego también. Y pues no danzamos, ¿sabes? Sanamos, cantamos, danzamos, depende del grupo. Fumamos la pipa, Fumamos pipa y además va a haber armonización chamánica en la noche. Y tú vas a dar conferencia. Y yo voy a hablar sobre el retorno de Quetzalcóatl, que es la actualización de cómo los conocimientos de los sabios antiguos hoy realmente son una herramienta para mejorar la condición que tenemos con la vida y también con las problemáticas de aislamiento y confrontación que tanto daño nos hacen a través de seguir en este espacio que es nuestra mente, nos hace tanto daño. Claro, hacer una transformación interna, mental, espiritual, emocional. Así es. Eva, pues como siempre, un agasajo escucharte, saber... Y si nos das de nuevo los datos duros de la senda del Nahual, ¿cuándo va a ser y quién le imparte, por favor? Sí, como no, son 6 y 7 de agosto, Gustavo Baños y su servidora en la senda del Nahual. Sí. Y después 13 y 14, la ceremonia de luna llena con Planeta 20. Sí. Y después a la siguiente semana está Guillermo Martín, otra realidad, Carlos Castaneda. Esta es una invitación a todos los que hemos sido tocados por esas enseñanzas de uno de los linajes, ¿verdad?, que salieron a la luz y que vale la pena escuchar esta síntesis y que todos podamos compartir, pues, qué hemos experimentado, qué ha pasado, qué conocernos simplemente, ¿no? Creo que somos muchos y que valdría la pena reunirnos en este afán de compartir. Sin duda que pues tienes un cartel estelar este mes de agosto. Sí. Sobre todo con Marín, que está en Oaxaca. Ya nos había comentado. Es uno de los arqueólogos que han dado pues una pauta muy importante al mundo a través de su página. Sí, ya nos habías comentado. Toltecayot.org, y que tiene más de 1,000,000 de visitas a su sitio. ¿En serio? Así es, entonces. Ah, sí, nos dijiste que esa cantidad de personas. Así que es un honor tener acá al maestro Marín y que él sea
pues el facilitador, ¿no? De que todos podamos compartir. Va a ser la esencia de la obra de Castaneda, las herramientas que se nos heredan. ¿Y cuál es el vínculo con la Toltecayotl? Entonces creo que es algo muy interesante y que todos debiéramos de escuchar. Así es. Muy bien, entonces. Eva, pues te mandamos un abrazo. Vamos a estar contigo el próximo lunes. Nos despedimos y nos vemos allá 13 y 14 en esta ceremonia de luna llena a partir de todo este ámbito que es la Toltecayotl. Muy bien, salgan con tiempo, hay algunas composturas en la carretera para que no se nos haga tarde todo el programa. Sí, claro que sí, salimos. De hecho, la mayoría les voy a pedir que lleguemos desde el viernes y los que salen el sábado, pues que lleguen tempranito para que no se pierdan, sobre todo el temazcal. Que está programado por la mañana a partir de mediodía. Ah, no, bueno, pues hay que estar allá tiempo. Muy bien, pues nada más te pido entonces que confirmes cuántos llegan el viernes para tener lista la cena. Sí, sí, mi vida, claro que sí. Muy bien, gracias. Senkatlazo, Kamati, Huelmiak y Kuali Tonali, muchas gracias. Nos buenos días. Kuali. Gracias. Bye. Bueno, pues regresamos aquí al estudio. Muchas gracias a Eva Cecilia, como siempre, sí, muy linda. Tan linda, muy corazónica. Feliz. Oye, y pues súper chambeadora, mira quién tiene a Guillermo Marín, para. La senda del guerrero, y además el trabajo con la comunidad que hace. Porque no solamente se trata de tejer un concepto cultural, antropológico y académico, sino llama a la comunidad a generar estos tejidos de desarrollo. Se convoca y hay un trabajo muy integral, ¿no? Que es teoría, práctica y integración de grupo. De eso se trata. Claro. Vamos a una pausa, son las 10:33 y ya regresamos con Reijo Sankowski. Ya verán qué interesante, uno de los compañeros de banca de Leonardo Boff, brasileño, quien ha tejido pues los conceptos más importantes de los derechos de madre tierra, ecología profunda y ecología humana. Qué maravilla. Que es la pauta, la vanguardia que se está siguiendo en el planeta. Claro, que es la transformación. La transformación ya que va en marcha y que nadie para. A pesar de lo que digan, ya nadie para este nuevo modelo planetario de desarrollo evolutivo. Y pues gracias pluma, a la participación de estos personajes que son de talla mundial. Claro. Y bueno, Reinhardt, que está en Morelos, viene hasta acá para hacer la presentación de sus trabajos. Y pues en un momentito más de regreso conversamos con él. Claro. Y yo les tengo ya el anuncio, no sé si ya lo tienes, Dani, de este primer... la primera certificación internacional en Yucatán que hace precisamente la Comisión... Ah, sí, de la Comisión Nacional de Paz. La Comisión Excelente. Nacional de Paz. Qué bueno que se sigue difundiendo ya. Así es, así que Maravilla. Vamos a comentarlo y regresamos con Reijo Sankowski. Tan pronto regresemos de...